Municipal del Centro Social Zapatense de nuestra ciudad y patrones municipales, entre otros. Protección del medio ambiente. El compromiso ambiental establecido en el Plan Municipal implementar las acciones en ese sentido para cuidar y heredar mejores condiciones ambientales a las nuevas generaciones, además de contribuir en el corto plazo a mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en Emiliano Zapata. Uno de los problemas que encontramos al inicio de la administración fue el manejo de la basura, tanto nos afecta la presión de la misma y su disposición. Establecieron una serie de programas que permiten ahora tener una ciudad más limpia y agradable para los zapatenses y nuestros visitantes. A partir del mes de enero se reestructuraron las rutas y horarios y se retomó la tradición del campaneo para que la recolección de basura, con el fin de mantenerla el menor tiempo posible en las calles, además de que el servicio de limpia se presta de lunes a domingo, incluso el día festivo. Diariamente se recolectan en Emiliano Zapata 30 toneladas de basura y el costo anual de este servicio, entre el pago de personal, combustible, reparación y mantenimiento de vehículos, es por más de 18 millones de pesos. Con la finalidad de abatir costos y mejorar este servicio, hemos gestionado ante la Sernapan, a quien le damos las gracias, recursos por un monto de 3.100.000 pesos para el proyecto de saneamiento del basurero municipal y la adquisición de 3 vehículos recolectores que deberán entrar en servicio a partir de enero del próximo año. Para el mejoramiento del paisaje urbano se reforestaron partes de la cabecera municipal y comunidades, sembrándose más de 3.000 arbolitos forestales y plantas de ornato con la colaboración de alumnos de las diferentes escuelas y vecinos de las comunidades. Con la finalidad de rescatar el parqueológico y con recursos de la Servandad, a quien también le damos las gracias a Yolanda Cabal y del Ayuntamiento, por un monto aproximado de 1 millón de pesos, se iniciaron los trabajos de rehabilitación en una primera etapa en las siguientes áreas: el agatario, el aviario, el área del manantinario y el área del antiguo museo. También se llevarán a cabo las acciones de implementación de una cancha de fútbol, una pista de ciclismo, reubicación del área agrícola y la rehabilitación de la palapa familiar que servirá como restaurante. Es importante destacar que el desastre del parqueológico era una demanda permanente de la ciudadanía zapatense, ya que no era posible que un espacio donde se invirtieron cuantiosos recursos económicos continuara deteriorándose y estando en el olvido, por lo que nos comprometimos a rehabilitarlo para disfrute de las familias zapatenses, reabriéndose el 20 de noviembre. Cumplimos nuestra palabra empeñada. Compromiso con la educación es el contribuir con la comunidad educativa y las autoridades federales y estatales a mejorar el entorno escolar, con la finalidad de fortalecer los valores cívicos y convivir con los niños, padres de familia y docentes. Implementamos las visitas de cada lunes a los planteles educativos de las comunidades de la ciudad, acompañados de regidores y directores. Estamos haciendo lo mejor que podemos de mantener en buenas condiciones los planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, además de promover e incentivar la permanencia de niños y jóvenes en los centros educativos. Con recursos por la cantidad de 247 mil pesos se llevó a cabo la construcción de bardas perimetrales en el Colegio de Bachilleres Plantel número 8 de la Colonia del Otoño, atendiendo independientemente de las becas que otorgan los gobiernos federal y estatal. El ayuntamiento entrega a través de la RECUR 526 becas con una inversión de 210.400 pesos mensuales, bajo los criterios de que sean alumnos de escasos recursos económicos, que tengan promedio de excelencia y que reciban otro tipo de becas. El próximo viernes a la 1 de la tarde se entregarán las becas correspondientes.
sencillo pero emotivo evento que contó con la asistencia de docentes, personal administrativo y de apoyo, la administración municipal festejó el Día del Maestro. Mi felicidad y reconocimiento al Magisterio Zapatero. El pueblo zapatense guarda imperecedera gratitud a los hombres que nos dieron patria y quienes con sus acciones nos han legado un México más justo, libre y soberano. Importancia histórica. El bicentenario de la independencia de México, que se conmemoró con el grito de independencia y el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, y la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana, celebrando un magno desfile deportivo, agradeciéndole a padres de familia, niños, maestros, asociaciones civiles, Cruz Roja, direcciones de policía y tránsito municipal, y a la comandancia de su entusiasta participación. A la entrada del Palacio Municipal se instaló una placa conmemorativa alusiva a esta fecha para mejor constancia e historia del pueblo zapatense. Otro de mis compromisos al iniciar la administración fue ampliar diversificar las acciones en materia de cultura para que un mayor número de zapatenses, tanto del área urbana como rural, disfruten de las expresiones artísticas y culturales que se llevaron y se llevarán a cabo principalmente en el Teatro al Aire Libre del Parque de la Raza, distinguiéndose la participación de los diferentes ballets folclóricos de la Casa de la Cultura, de la Villa Chablé, de los poblados de Boromén y Chacama y de ballet de otros estados. De igual forma, se llevó a cabo, como cada año, la celebración del Carnaval 2010. Se participó en la Feria Estatal, donde se contó con la participación de civiles, de artesanos y gastrónomos que ofrecieron al público asistente los productos que se elaboran en Emiliano Zapata. Destacándose la participación de la Marina Municipal, que nuevamente volvió a ocupar el primer lugar en el concurso estatal de marinas. También se llevó a cabo con gran éxito la feria municipal, en la que se impusieron los avances que el ayuntamiento y comunidades han realizado a lo largo de un año de trabajo. Con la firma del convenio del Fondo Especial para el Desarrollo Cultural Municipal, ubicado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, cada orden de gobierno aportó 200,000 pesos, autorizándose 11 proyectos de artesanías, gastronomía, historia del municipio, cultura, poesía, entre otros. Deporte. En la promoción de la práctica de las distintas disciplinas deportivas, esta administración ha apoyado decididamente a las diferentes ligas y a las escuelas de todos los niveles con material y equipo deportivo, premios y apoyo de transporte. Se llevaron a cabo 30 torneos deportivos en todo el municipio. Nuestro municipio también fue sede de las etapas eliminatorias de los terceros Juegos Deportivos Nacionales de Educación Física, nivel primaria, etapa regional, donde participaron más de 400 alumnos de los municipios de Balancán, Tenosique, Onuta y estudiantes de 4 escuelas primarias de Emiliano Zapata en diferentes disciplinas. Quiero anunciar el día de hoy que, tal y como me comprometí en mi campaña política y por cuestiones realizadas en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México y en la CONADE, con el apoyo de nuestra diputada federal Guadalupe Valenzuela Cabrales, se autorizó para el próximo año la construcción de la alberca semiolímpica y la rehabilitación de la unidad deportiva Ventura Marín Ocampo, con una inversión de más de 6 millones de pesos. La salud es un derecho social y prioridad de mi gobierno. Por ello, durante este año se han efectuado acciones para llevar servicios de salud a personas de bajos recursos, concientizar a la ciudadanía respecto al autocuidado y promover hábitos de prevención de enfermedades.
Como parte de la campaña de promoción de la salud a la población abierta, se participó activamente con la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria número 7 en múltiples acciones como la Semana Nacional de Salud, la Semana Nacional de Educación Bucal, el Programa Permanente de Vacunación contra la Hepatitis, Tétano, Rotavirus, Influenza Estacional, entre otras, así como los programas de detección del virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino, la lucha contra el dengue. Al doctor Andrés Nazur Cámara, jefe de la Revolución Sanitaria, y al doctor Omar Ríos, desde luego al secretario de Salud, su colaboración y decidido apoyo. Muchas gracias, señores. El índice de diabetes en nuestro municipio y en la región se ha incrementado considerablemente. Atendiendo esta demanda de la población, en convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se construyó con una inversión de 2.500.000 pesos la unidad de hemodiálisis. Estamos haciendo las gestiones ante el Secretario de Salud para su equipamiento y funcionamiento este próximo año. Asistencia social. El desarrollo integral de la familia aquí en Emiliano Zapata se consolida como el organismo encargado de atender y apoyar a la población en situación vulnerable, al ofrecer apoyos a quienes se encuentran en extrema pobreza y carecen de lo básico para su subsistencia, por ser menores o adolescentes en riesgo, con capacidades diferentes, mujeres en gestación, mujeres maltratadas, madres adolescentes. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, congruente con los planes y programas del RIF nacional y estatal, encauzó sus actividades institucionales hacia la consecución de diversos programas asistenciales. Agradezco a mi esposa Ana Isabel su entrega y eficiente conducción como presidenta del voluntariado del RIF municipal y por mantenerse empeñado en atención y apoyo a los grupos más vulnerables del municipio, quien el viernes pasado presentó un informe detallado de los programas y actividades que junto con el voluntariado y el personal que labora en esta nueva institución han llevado a cabo durante este año. Muchas gracias a Isabel y muchas gracias a todos los personales del municipio. La actividad agropecuaria es base de la economía en nuestro municipio. Por eso hemos apoyado y continuaremos apoyando a los productores para que mejoren. Con motivo de la contingencia que sufrimos en los meses anteriores, el campo agrícola zapatense se vio afectado seriamente su actividad, siniestrándose 565 hectáreas de maíz, así como 320 hectáreas de sorgo en 13 comunidades y afectando la economía de 381 productores. En el área pecuaria se movilizaron 7.200 bovinos afectando a 381 productores de 12 comunidades, así como una superficie de 9.352 hectáreas. Como consecuencia de estas afectaciones, nos dimos a la tarea de gestionar ante el gobierno federal y el Estado apoyo emergente de paquete tecnológico para la... lográndose hasta la fecha el apoyo con 262 toneladas de alimentos balanceados, mismo que se distribuyeron en beneficio de 243 productores de 16 comunidades y con recursos municipales se han entregado 4 toneladas de semilla mejorada de maíz. De igual forma, solicitamos el pago anticipado del programa Ganadero Program, beneficiándose a 378 productores con una inversión de 4 millones de pesos y del programa Procampo del ciclo primavera-verano en apoyo de 93 productores con una inversión de más de 1 millón de pesos. En el marco de la pasada feria municipal, este ayuntamiento apoyó a los ganaderos del municipio con 100.000 pesos para la adquisición de 50 sementales en beneficio de 50 productores. Asimismo, quiero informarles que continuaremos con el programa de perforación de pozos profundos equipados, que tenemos autorizados 31 pozos para este inicio de enero en todas las comunidades de la zona alta de nuestro municipio, en apoyo a la ganadería zapatense.